amor eterno. Adem, ¿algo te ha llamado la atención? No, nada, detective. Está bien. Uf, escuché el nombre de Asu y me puse muy nerviosa. La atraparemos, Nihan. No le hagas caso. Han sido demasiadas emociones, por eso está nerviosa. No bromees, Kemal. Sí estoy muy nerviosa. Esto es como una película policíaca. ¿Cómo? ¿Qué tienes contra los policías? No, Hakan, no quise decir eso. Pero lo que nos está sucediendo es típico de una película policíaca, ¿comprendes? ¿Reduces nuestro amor a un juego de policías y ladrones? No puedo creerlo. Lo siento. Adem, por favor revisa esa camioneta que está detenida enfrente. Como diga, detective. Está bien. Espero que lleguen bien. Sé que todo estará bien. Por ahora solo queda rezar. No debes preocuparte. Me siento muy nerviosa. Que Dios los proteja. ¿Por qué nos quedamos aquí, Ayhan? Debimos ir para verificar las cosas. Llegarán bien, Sehir, tranquilo. Además, con tantos policías cuidándolos, ¿quién se atrevería a tocarlos? Ya logramos pasar por lo más difícil. Sí, ya estamos aquí. Un poco temprano, pero solo nos queda esperar. Eso fue lo mejor. ¿Por qué no tomamos un té? No olvides llamarle a la familia. Es cierto. ¿Podemos sentarnos? Por supuesto que sí, Nihan. ¿Tienes hambre? Muchísima. Tantos nervios vaciaron tu estómago, ¿verdad? ¿Crees que eso es malo? Sí, te entiendo. ¿Pedimos algo de comer? Por favor. ¿Papá? ¿Por qué no contestabas? Hijo, acabamos de llegar. Estábamos hablando con la policía y no escuché el teléfono. No se puede subir el volumen. Ay, Hüseyin, no me pongas más nerviosa. Pregúntales cómo están. Ya llegaron al aeropuerto. Ahora solo les queda esperar. Eso me tranquiliza. Está bien, hijo. Qué mal. Salúdalos de mi parte. Nihan envía saludos. Nihan, ¿qué quieres de comer? Oigan, si gustan, yo iré. Les traeré comida. Está bien. Para mí un emparedado y un ayran. Yo un té, Adem, por favor. Y para Kemal un té cargado, gracias. Quédense tranquilos, ya estamos aquí. Todo saldrá muy bien, papá. Nos vemos. Ahora llamaré a Ayhan. Kemal, siéntate. ¿Ayhan?
Ya llegamos, no se preocupen. Hakan, atrapa a Emir para que podamos volver. Lo haré. Emir. Emir, contéstame. ¿Quieres que vayamos al hospital? No te ves bien. Varan no tardará. Te agradezco tanto. Esto me cayó de maravilla. Sí, fue excelente. Aún así creo que comí muy rápido. Me duele el estómago. Creo que sigues nerviosa. Será mejor que vaya al baño. No tardaré. Está bien, vamos, yo te acompaño. Te encargo a Denise. Está bien, está bien. Oye, qué mal. Que Adem los acompañe para estar seguros. No quiero riesgos. Adem, por favor, ve con ellos. Trato de convencerme de que esto será como tomar unas vacaciones. Me parece muy bien que pienses así. ¿Qué te parece una vuelta al mundo, eh? Quizá un día. Sí, lo haremos en nuestra camioneta. Desde ahora todos tus sueños se realizarán. Es un asunto urgente, ¿nos permite pasar? Sí, pase. Gracias. Su atención, por favor. A todos los pasajeros con destino internacional se les recuerda que deben documentar todo su equipaje. Les agradecemos su comprensión y les deseamos un buen viaje. Por el momento tenemos un retraso en los vuelos nacionales. Les sugerimos ver los tableros de salidas y llegadas para verificar su vuelo. Adem. ¿Tú eres casado? Lo haré. Nos casaremos este otoño. Qué bien. Muchas gracias. ¿Noticias de Varan? Todavía no. No va a tardar. Realmente se sentía mal. Iré por ella, no tardo. Nihan, ¿estás bien? Nihan, responde. Nihan. Nihan. No. ¿Dónde está? Nihan. Nihan no está, no está, no está en el baño.
Recuérdalo. Esto nunca pasó. Yo me encargaré. Tú vuelve al trabajo, anda. Debió ser esa mujer. La afanadora, ella la secuestró. ¡Avísale a todos, Adem, deprisa! Atención a todas las unidades. Nihan Soidere fue secuestrada. Vigilen todas las salidas y entradas. Cualquier auto sospechoso, deténganlo. Cierren todas las salidas. Sí, señor, entendido. ¿En qué piensas? Se aproxima el final. ¿Quién crees que sobrevivirá? ¿Qué malo yo? Dilo. ¡Responda! ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está? ¡No lo sé! Hable, diga la verdad o se arrepentirá, lo juro. Mi esposo lo planeó todo. Solo hice lo que me dijo. ¡Hable! ¡Hable! Salió en el auto de limpieza. Aihan, por favor lleven a Denise con mi madre. ¿Y qué es lo que haremos? Emir se vengará por lo que le hicimos. Pero no dejaré que lastime a Nihan. Cuiden a mi familia. Sabes que la policía está con ellos, Kemal. Aihan, ahora estoy pensando lo peor. Tal vez Emir tenga infiltrados. Solo puedo confiar en ustedes. ¿Por qué no se queda aquí uno de nosotros? No quiero que hagan eso, Sehir. Deben estar unidos. Sí, está bien. Como tú quieras, aprendiz. Denise, princesa, encontraré a mamá aunque tenga que morir. No permitiré que se separen jamás. Jamás. Estarán bien. Kemal. De acuerdo con el testimonio de la señora, dice que su marido le entregó a Nihan a alguien más en el camino. ¡Al hombre de Emir, Abarán! Estamos tras él. Nihan. Avanza un poco.
¡Ya basta de esto! ¡He dicho basta! ¡Ya estoy harto! Tranquilo, Kemal. ¿Cómo me pides eso, Hakan? Encontraremos a Nihan. ¿Y cómo piensas hacerlo? ¡Dime! ¡La secuestraron en medio de tantos policías! ¿Cómo la vas a encontrar? Alguien tuvo que haberlo ayudado. Seguro alguien le dijo dónde estábamos, Hakan. ¿De qué hablas? ¿Insinúas que sigo trabajando para Emir? ¡Te diré lo que pienso! Alguien de tu equipo ayudó a llevarse a Nihan y se la entregó. Mi amor. El número que usted marcó está apagado. Hombres como tú ni siquiera deben graduarse. ¿De qué hablas? Tu novia es mi invitada. Si no quieres que tenga una muerte dolorosa, tendrás que escuchar lo que te digo. ¿De acuerdo? Quiero que me digas todos los movimientos que hace Kemal Soidere de ahora en adelante. Ahora ve a ver a tu novia. ¿Entendiste? Ya entendí. Si cometes un error, te enterraré en el mismo lugar donde veas el cuerpo de tu novia. Llegaremos en 10 minutos. Estarán en las salas de vuelos privados. Llegarán en 10 minutos. Estén listos. Nihan se dirige al sanitario. Preparados. Emir, no te levantes, estás muy débil. Recibiré a mi esposa de pie. Tu deseo de verla antes de morir se cumplirá. Descuida, no me moriré el día de hoy. Emir, no seas necio, vamos al hospital. No, aún no. Matará. Matará a Nihan. Ay, no diga eso, señora Vildán. No conoce a Emir. Si se rinde, es capaz de matar a mi hija. Señora, Dios no lo permita. Y no vuelva a decir eso nunca. Si algo le sucede, me moriré. No quiero perder a mi hija. Mire, ¿por qué no vamos a su habitación? Así descansa un poco y toma un calmante, ¿sí? Todo estará bien, señor Hussein. No se preocupe. Ojalá. ¿La niña se durmió? Así es, papá. ¿Dónde está Kemal? Con la policía. ¿Ustedes irán con él? No, señor. Nosotros nos quedaremos con ustedes. ¿Por qué? Así lo dispuso el aprendiz y creo es lo más conveniente. Dios mío, protege a los muchachos. Amén. Eso solo sucederá con la muerte de Emir. Es la única forma. Alguien viene. Thank you.
No quiero que la lastimes. Dale las llaves a Asu. Bienvenida, querida. Trátala bien. Si quiere ir al baño, llévala. ¿Es otra orden? Hazlo por tu bien, querida Asu. O yo mismo te regresaré al hospital psiquiátrico. Debemos irnos. Por ti no moriré. Vámonos. Haz lo que te digo, Asu. No te atrevas a tocarle ni un cabello. O busca la manera de suicidarte antes de que yo vuelva. ¿Qué te hace amarla tanto? Su esperanza. Hicieron contacto con ese hombre una noche antes. Dijo que lo hizo por dinero. No tiene ninguna relación con Varán. Al parecer lo conoció hace poco. Necesitamos hacer algo, Hakan. No necesitamos los rastros que dejaron. Necesitamos pistas de lo que harán. Todo el mundo está involucrado en esto. Y ese espía sabía lo que haríamos y en dónde estábamos. Incluso sabía cuándo Nihan iría al baño. Investigaré a todos los relacionados con el caso. ¿Y si ella no hubiera necesitado ir al baño? Dime, ¿en qué estás pensando? Nihan se sintió mal después de beber el ayran. Emir sabía que ella iría al sanitario. Algo puso en su bebida. ¿Qué dices? El espía es Adem. Hola, Ihan. Hola. Me envió aquí el detective Hakan. Requiere que Zeynep dé su declaración. Está bien, te acompaño. No, Ihan. No tardaremos. Yo mismo la traeré de vuelta. No tardarán, ¿verdad? No, Ihan, no se preocupe. Qué mal. Adem no está. ¿Aprendiz? Ayhan, ¿estás con mis padres? Así es, Kemal, estamos con ellos. En cuanto llegue Adem, quiero que me avises. Él ya vino. Acaba de irse con Zeynep para que rindiera su declaración. Se llevó a Zeynep. Discúlpame. Lo siento. Cita una conferencia de prensa. Es sobre Emir Kozkoğlu.
hospital, señor? Aún no. ¿Dónde estoy? El purgatorio. ¿Cómo llegué aquí? Larga historia. En general han pasado tantas cosas que te abrumarían. ¿Tienes la llave del candado? Claro. ¿Por qué preguntas? Necesito ir al baño. ¿Puedes abrirlo? Ah. Ya. Es imposible. No es un truco. Quiero ir al baño. Está bien, toma. No estoy para juegos, Asu. Ábrelo. No. No voy a levantarme a dártela. Pues no voy a hacer lo que tú quieras, Asu. No me importa. La verdad, no tengo prisa. De todos modos, estarás aquí por un muy buen tiempo. Ahí viene. Señor Kemal. Hoy Nihan Soidere fue secuestrada por Emir Koskoglu. Hasta este día he luchado contra Emir Koskoglu con la justicia y la ley. He luchado por todos los medios para que pague sus crímenes y vaya a prisión. Me ha amenazado con la gente que amo. Y he tenido que apartarme de ellos, pero ha llegado el momento de solicitar su ayuda para atraparlo. Mi esposa está en peligro. Si lo ven, o a la persona en la fotografía que les acabo de dar, vayan a la policía. Ayúdenme, por favor. Señor Kemal, ¿el señor Emir hace todo esto porque lo considera responsable de su divorcio? No me importan esas consideraciones. Es el acto de una persona enferma. En este país, Emir Koskoglu solo se ha dedicado a amenazar a mi esposa y a mi familia con el pretexto de que está enamorado. Es un hombre malvado entre millares de gente buena. Él es uno. El amor o la pasión no significan dañar a la persona que se ama o a su familia. Eso no es amor en ninguna parte del mundo. El amor no es así. Él representa violencia hacia la mujer y a la humanidad. Es salvaje y desagradable. Por favor, no sean sus cómplices. Les agradezco. ¿Cómo caímos en su trampa, Ihan? Ese idiota se llevó a Zeynep en nuestras caras. Ya no es momento para lamentarnos, Egir. En este momento no tiene caso. ¡Es él! ¡Vamos, bájate! Ahora me las pagarás. Tranquilos, tranquilos. Si no quieren que su amigo llore la pérdida de su hermana, suban. Vamos. Suban.
¿Quieres un poco? Acabo de recordar algo. Si quieres que una persona no resista las ganas de ir al baño, puedes torturarla así. Tú y tu hermano son las personas más locas que conozco. Gracias a ti. Qué tonta fui. En el pasado estaba tan celosa de ti. Cuando te veía junto a Kemal, sentía que todo me temblaba por dentro. Incluso llegué a verte besando a Kemal enfrente de tu apartamento. Ese fue uno de los muchos momentos especiales. Lo sé, lo sé. Él me lo dijo. ¿Kemal? Una vez nos peleamos muy fuerte y fue por los celos que sentía yo de ti. Pero sí me dijo algo que nunca olvidaré. ¿Qué fue lo que dijo? No creo que quieras escucharlo. Eres una maldita mentirosa. Me dijo que besarte fue como haber besado a un cenicero. Respóndeme algo. ¿Sí te lavas los dientes o tienes un problema con tu aliento, Azu? ¿Te das cuenta de lo que me estás diciendo? Cuando se dio cuenta que no valías ni 5 centavos, le costaba tanto llegar a su casa, pobre Kemal. Incluso me llegó a comentar que, aunque tú no estuvieras en la casa, había un terrible olor ahí, como a podrido. Ay, lo que habrás sufrido, mi amor. Querías ir al baño, ¿verdad? Toma la llave. Anda, abre la boca. Ábrela. Quiero que te tragues la llave. ¡Vamos! ¡Loca, déjame! ¡Trágatela! ¡Querías ir al baño! ¡Trágatela! ¡Hazla, maldita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Trágatela! ¡Ahora! ¿Qué esperas, estúpida? Detective, el objetivo comenzó a moverse. Señores, quiero que detengan a Dema ahora mismo. ¿Zeynep? ¿Dónde estás? Kemal, ten cuidado, ese policía trabaja para Emir. Sí, ya lo sé, ¿tú estás bien? Sí, estoy bien, pero... ¿Pero? ¿Qué pasa? Por mi culpa secuestraron a Ayhan y a Sehir. Hospital. Señor. ¡Rápido! ¡Necesito una camilla! ¡Rápido! Vamos a voltear. Cuidado. Te escucho. Bien, entiendo. Quiero que pongan elementos cerca del hospital y la entrada. De acuerdo, ya estamos en camino.
Dime que encontraron a Emir. Sí, Kemal. ¿Dónde? En el hospital. Vamos. ¿Nihan? ¡Nihan, si me oyes, corre! ¡Más rápido! No. Si quieres seguir con vida, te recomiendo que corras. Zeynep, hija, hay buenas noticias. Finalmente lo arrestaron. ¿Cómo? Fue al hospital y ahí fue que lo arrestaron. ¿En cuál hospital? ¿Qué me está inyectando? Un antibiótico y un calmante. Sobreviví. Tiene suerte. Su herida no fue grave. Llegó a tiempo para evitar cualquier complicación. Mi enemigo también la tendrá. Que se mejore, señor. Con permiso. ¡Kemal! ¡Kemal! ¿Dónde hay una salida? Te estaba esperando. ¿Dónde está Nihan? ¿Dónde está? ¿Dónde? ¿Dónde está Nihan? ¡Dímelo! ¡Respóndeme! Dime dónde está mi esposa. ¡Habla! ¿Dónde está Nihan? ¿Dónde está Sehir? ¡Respóndeme! ¡Kemal! ¡Responde! ¡Responde, maldito! ¡Kemal! ¡Responde! ¡Kemal! ¡Kemal! ¿Qué estás haciendo? ¡Suéltame! ¡Kemal! ¡Déjalo! ¡Suéltame! ¡Él sabe dónde están! ¡Lo sabe! ¡Tiene que decírmelo! Ahora yo me encargaré de él. ¡Déjalo! ¿Entiende? ¡Déjalo, Kemal! ¡Déjalo! ¡Respóndeme! ¿Es otra de tus trampas? ¿Cómo es que te atraparon tan fácil? ¿Cuál es tu nuevo plan? ¡Kemal! ¡Maldito! ¡Voy a matarlo con mis propias manos! ¡Lo castigaré! ¡Ya, déjalo! ¡Suéltame! Ya basta. Yo sé bien cómo hacerme cargo de esto, pero tranquilízate. ¡Pero que me lo diga! ¡Déjalo, Kemal! ¡Escúchame! ¡Sé que lo planeaste! ¡Eres un maldito bastardo! ¡Cálmate! ¡Te mataré! ¡Ya basta! ¡Ayúdame! ¡Voy a matarte! ¡Kemal! ¡Estás muerto! ¡Déjalo! ¿Me escuchaste? Si tanto insistes, voy a hablar. Confesaré.
ya no están aquí. Gracias a mí, el dueño del deshuesadero y el ladrón pasaron a mejor vida. No podré cumplir la promesa que le hice a Emir. ¿En verdad que estás enferma? Está inconsciente. Ella me provocó, también me golpeó. Espérame aquí. Cuando termine, volveré por ti. No se lo digas a Emir. ¡Emir! ¡Emir! ¡Te mataré! ¡Juro que te mataré! ¡Pagarás! ¡Ese maldito pagará! ¡Pagará con su vida si derramó la sangre de mis amigos! ¡Kemal, tranquilízate! ¡Te mataré! ¡Si no lo hago, la vida será un pecado para mí! ¡Te mataré! Recuerda que todavía tiene a Nihan. Aún no sabemos dónde está. Tranquilo. No pierdas la cabeza. ¡Hazlo por Nihan! Si continúas así, te sacaré del hospital. Quiero que te calmes. Escúchame bien. No quiero que nadie se acerque, y menos la prensa. No te moverás de aquí, ¿de acuerdo? ¿Aún falta mucho? Ya estamos cerca. No tendrás escapatoria, Emir. Después de los crímenes que cometiste, es nula tu posibilidad de salir. El juego terminó. Aún no. Lo verás. Escucha. Terminaré lo que Kemal inició. ¿Me oíste? ¿Qué miedo tengo? ¿Dónde están los cuerpos de Ayhan Kandarli y Fikret? Solo se lo diré a Kemal Soidere, así que ve por el héroe. ¿A dónde vamos? ¿Ya te tranquilizaste un poco? ¿Dónde están? ¿Cuánta prisa tienes? En vez de hacer preguntas, escúchame. Tus sospechas eran ciertas. Vine sabiendo que me arrestarían. Tenía una infección y es por eso que vine hasta aquí. ¿Qué quieres? Te tengo una oferta. ¿Quieres escucharla? Anda, admítelo. Deja los rodeos. Quiero que me salves de la policía. Jamás. Es una oferta que no podrás rechazar. Tus amigos aún viven, pero no tienen mucho tiempo. ¿Te gustaría salvar a tus amigos, Batman? Y si te decides a ser una buena persona, podrías salvar también a Nihan. A cambio de sus vidas, tendrás que sacarme de aquí. Toma una decisión para la dinastía Soidere. ¿Quieres verme tras las rejas o prefieres ser el salvador de tus amigos? ¿Eliges entregarme y refundirme en una prisión o decides salvar la vida de tu amada esposa? No te escucho. ¿Recibo mi castigo o mueren tus amigos? ¿Me arrestan o salvas la vida de Nihan? Es hora de probar que su corazón es más grande que su odio, ingeniero Kemal. Decide ya. ¿Quieres sacarme de aquí, Kemal? Thank you.
Qué mal. ¿Qué pasó? ¿Te dijo dónde estaban? Qué mal. Qué mal. Solo me dijo dónde estaba Sehir. ¿Por qué? Él quiere llevarnos al lugar. Espera, ¿qué dices? ¿Por qué no te lo dijo? No lo sé, Hakan, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Atención a todas las unidades. ¿Hermano? ¿Qué estás haciendo aquí? Contéstame, Zeynep. ¿Qué haces aquí? ¡Contesta! Solo vine a verlo. ¿Qué dices? Ahora vete de aquí. ¡Vete de aquí! ¡Vete ahora mismo! ¡Qué mal! ¡Espera! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tal vez pueda saber dónde están Nihan y los demás. Quiero que te vayas de aquí. ¡Qué mal! ¿Zeynep? ¿Qué pasa? Esperamos el permiso del fiscal para iniciar el operativo. ¿Qué operativo? Que alguien de tu entera confianza se lleve de aquí a Zeynep. ¡Hazlo, Hakan! ¡Qué mal! No me dejes fuera. Déjame hablar con él un momento, por favor. Olvídalo. Hermano, recuerda que intentó asesinarme. Solo quiero enfrentarlo. Déjame hacerlo. Hakan, un par de minutos y después me iré. Qué mal, déjame hablarle. Por última vez, te lo ruego. Vigila los alrededores, yo me quedo aquí. Gracias. Solo 2 minutos, ¿de acuerdo? Pequeña. No hables. ¿Viniste a despedirte? Así es. Estoy aquí para sacarte de mi vida y de la vida de los demás. ¿Qué pasa ahora? Tan pronto el fiscal dé el permiso, iremos con un equipo al lugar que dice Emir. ¿Con cuántos hombres? Unos 4 o 5 máximo. Un abogado y un notario. Tenías razón. La historia que iniciamos en un hotel no se convertirá en un cuento de hadas. No te muevas. Quieto. No lo hagas, Emir. No te acerques. Tú no eres así. No te acerques. Bájala. No te acerques. Tranquila. Bájala. Baja el arma. Comienza a rezar a Dios para que te perdone. Es imposible que falle a esta distancia.